¿Ustedes están seguros? No, tú estás seguro. ¿Ustedes están seguros que ustedes quieren que yo haga esto? ¿Estás obligado? Nosotros y un par de gente. La gente que dio likes doble por ti. Sí, y te perdonamos que nada más vas a cambiar la goma. Porque te quitaste a no hacer yo eso. No me quité el cambio de aceite y filtro. Sencillamente, nadie quiso poner su carro en mis manos en ese cambio de aceite y filtro porque no es tan sencillo. Pues... Además, al principio lo que era un cambio de goma. No, no, pero hicimos otro reto y perdiste 40.000 likes. 40.000 likes. Está chévere y todo. Estoy pensándolo, honestamente. ¿Por qué? Estás tirando bembita, a mí en serio no me gusta esto. ¿Nunca cambié una goma? Claro que cambié una goma. ¿Y por qué tienes miedo? No, yo no tengo ningún tipo de miedo, pero me tengo que arrodillar, tengo que hacer un montón de cosas. Y tienes otro reto en este reto. Y esta lo vas a hacer solo tú, no te vamos a ayudar nada. Yo no me voy a mover ni un dedo. Estoy moviendo esto porque tú sabes. Ah, normal. Estás en tu programación regular, exacto. No mover nada. Pero tienes un reto en este reto. Cada vez que digas una mala palabra, vamos a donar $20 a Ser de Puerto Rico. Y lo vamos a poner en... ¿En serio? Cada vez que... ¿No es chiste? No es chiste. Siempre, nosotros siempre nos vamos para allá, para... ¿Cómo se llama eso? Para el Teletón. El Teletón. Y en Teletón vamos para allá y mira, papi donó tanto dinero. Porque habló malo. Está dura esa. ¿Acepta el reto? Se jodió mi cuenta de ahorro. Una, 20 pesos. Ah, maldita sea la madre. Espérate, lo voy a apuntar, lo voy a ir apuntando. 20 pesitos, ya tiene 20 pesos. Ya está. ¡Ay! Yeah. Paula, apunta 20 pesos que ya empezó. No, ese ya está apuntado. Está apuntado. Ay, dile. Entonces, este carro, ¿este es el carro de quién? El de Yoguito. Ok. Dame la llave. Ábreme, Paul. No, que lo abra él. Vamos, espérate. No, yo no me voy a parar, hazlo tú, dale, hazlo tú. Está un poco limpio el carro de Yoguito. ¿Tienes tiempo para lavarlo? ¿Cómo que no tienes tiempo? Aquí tú tienes tiempo, papá. Aquí tú trabajas 8 horas diarias. Ajá. Mira. Pero ven acá. Hay que mover todo eso. Pero ven acá. ¿Viste? Brode, pero ven acá. Y yo no voy a hacer nada. Lo hiciste de maldad. Mira, lo hicieron de maldad. Lo hicieron de maldad. Nunca en mi vida. ¿Qué es esto? Ah, los pocos que nunca les entregué San Valentín. Ah, disculpe. Ay, qué lindo. Ok. Ay, yo quiero uno. Ahí. Bulto. ¿Tú quieres para hablar? ¿Qué es esto? Popcorn. ¿Qué es esto? Eso, para el fryer. ¿El fryer? Sí. Ah, bueno, pues ya, ¿cómo están aquí los hombres caseros? Yo no sabía ni que era para el fryer. Ok. ¿Qué es eso? Con cariño, mire, con cariño. Con cariño, mesa de 15. Estás tirando cosas. ¿Cómo te sientes, papi? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto, Yoguito? Sabanas de motel. Trae una. ¿Qué es eso? Me parece sabanas de motel de verdad. Para toda la familia. ¿Y cómo tú sabes cómo son? A la familia. ¿Y cómo tú sabes cómo son las sabanas de motel? Eso lo sabe todo el mundo. Eso no lo sabe todo el mundo. ¿Tú sabes cómo son las sabanas de motel, Paula? No. Gracias. Como hoteles. Ya. Ay, santo Dios. Un chiste. No, ningún chiste. ¿Tú has ido a moteles? No, yo no he ido a moteles. ¿Y esta llave qué es? Ok, chévere. Ay, yo estoy tan emocionada por esto, de verdad. Ustedes no lo pueden, ¿Cómo se, abre esto? Ustedes no saben. Mira. Cuidado, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mira lo que Ocean casi rompe ahorita. ¿Cuál fue tu primer carro? Mira, mami. ¿Qué? ¿Cuál fue tu primer carro que cambiaste goma? Creo que fue mi primer carro que cambió una goma, fue mi carro. ¿Cuál? ¿Hace cuánto tú no cambió una goma? Yo hace... Ajá. Yo hace exactamente no cambió una goma,
Juro que yo no cambio una goma. Estate quieto, ¿no? ¿No te lo matas? No mastican porque la gente le molesta la masticadera. Ah, ¿verdad? ¿Qué te pasa quejándote? Tú tienes una masticadera ahora mismo. Ya la gente se está quedando aquí abajo en los comentarios. Ah, más. Ay. Ah, bueno, mastiqué el último. Mándame, mastiqué el último. Porque están buenos esos pocos. El último. Muy bien. Mira, no. Yo honestamente no cambio una goma. La última vez que tuve que haber cambiado una goma fue en el 2000, 2001. Ya sé, 22, 23 años no cambió una goma. Ya, anda. ¿Recuerda wow. ¿Cuándo fue que se activó la asistencia a la carretera? Desde que se activó la asistencia a la carretera siempre tuve. Sí, para allá. ¿Eh? Aquella época. Ya vamos a bajar. 20 años. Hace 20 años yo no cambié una goma. Hace 20 años yo no cambié una goma. ¿Y te gustaba cambiar goma? ¿A quién carajo le gusta cambiar goma? ¿Entiendes? ¡20 pesos más! ¡Ah, madre del diablo! Vamos, son 40. ¿A quién le gusta cambiar 40. Una goma? A nadie le gusta cambiar una goma. Nadie, no existe forma alguna que a nadie le gusta cambiar goma. Ese es el peor momento y por lo regular se te explotaba la goma en un lugar donde no había paseo. Y tenías que tú realmente ir con la goma a explotar, estar por ahí para abajo lento, o sea, pasar la vergüenza. Con la signal le prendía, o sea, con la luces de emergencia prendía. Dale, deja el cuento ya. Deja el cuento. A veces llegaba. ¡Dale! Voy ahora, ¿cómo? A veces llegaba este aro, el aro doblaba. Una cosa terrible. La mala. La super mala. La super mala. Despértame en su silla. No. Dame la silla. No. ¿Para qué? Para sentarme ahí. No, dale. ¿Te vas a sentar? ¿Cómo tú quieres que yo me No, yo me tengo. En la carretera. ¿Cómo tú? De silla. ¿Qué? Como el episodio de nosotros. Usa la alfombra. Usa la alfombra, dale. Lo está ayudando. ¿Cómo se saca esta alfombra? Lo está ayudando. Ahí uso la alfombra de atrás. Saca la alfombra, dale. Pero ven acá, Yoito, bendito sea el señor, este carro es un mierdero. Espérate. 20 pesos más. 20 pesos más. Espérate. Eso se escuchó. Se tiró un peo. ¿Se tiró un peo? Vamos a notar 20 más por el peo. No, ¿cómo que 20 más por el peo? Eso me tiró un peo. 2, 4, 6, ya. Ya está. Papi, ¿qué comiste antes de hacer esto? No sé. ¿Qué es esto? Mira, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Para qué es esto? No, eso no se usa. Eso es para ver si alguien se queda atancado y tú puedes ayudarlo agarrando algo ahí. Oh, ¡qué bueno! Ahí está, Ocean de Mechanic. Ok, muy bien. Auto Ocean te lleva. Auto Ocean te lleva. Mira. No es mal, no es mal nombre. ¡Get me so! ¡Ocean Pavón! ¡Get in my soul! ¡Ocean Pavón! ¡Ya! Ok, chicos. ¿Sabes? ¡Ocean! ¡Out of boat! ¡Ocean! Esto es malo, esto es malo. Charrería 101. ¿Qué pasó? Que yo voy a sacar la licencia el lunes. Ajá. ¿El lunes? El lunes. ¿El de aprendizaje? Bueno, tengo un examen. No sé si la voy a sacar. No sé si voy a pasar. No, vale, es súper fácil. Pero... ¿No la saqué? O sea, ¿qué me está diciendo? De velocidad en zona urbana. 55. En zonas urbanas, Ocean. Zonas urbanas, eso es residencial. Zonas reggaetoneras. 25, ¿viste? En zonas. Coño, que no con el chiste, me picharon. ¿Qué? Zonas urbanas, zonas reggaetoneras. Entonces, zonas reggaetoneras. 25. Buenísimo. Chiste. 25, Paula. 25. Sí. Límite máximo de velocidad. Dale, sigue. Dale, tú no eres parte de la conversación. Tú tienes que estar cambiando la goma. Dale. La balita suena brutal. Oh, ajá. Límite máximo de velocidad en zonas rurales. ¿Rurales son? ¿Las autopistas y eso? Rurales. ¿Qué rurales? En el campo. El campo. Campo, No es más de 40. 35. No. ¿Más de 40? Sí. ¿Más de 45? 45. Okay. Bien. Límite máximo de velocidad. Eso es mentira. Yo voy en 45 y me voy para el barranco.
Yo voy a 20 y cuidado. ¿Qué? Ajá, sigue, mala. Papi, ¿cómo va? Es que hay un chiste interno aquí. Cuéntanos, papi, ¿cómo va? Aquí estoy tosiendo con un maldito poscón que me dieron ustedes. Ajá. Me estoy volviendo loco con ese maldito poscón. Yo no sé. Sí, ellos se están riendo porque papi no tiene nada ahí atrás. No tengo nada, ¿dónde? Allá atrás, papi, para allá. Ajá, sigue hablando. Espérate. Límite máximo en autopista. 65. Muy bien. En zonas escolares urbanas. 20. No. Menos. Míralo. Ay, santo padre. Puñeta, maldito. Espérate, 20 más. 20 pesos más. 20 más, espérate. Ya hay 2, 4, 6, 8, $80. ¿Ves por qué yo era gordo? Porque era bueno. Cuando yo era gordo, esto de una se descolchaba la madre esta. ¿Ah? ¿Es para otro lado? ¿Otra la amanecida de cero? Ah, ¿qué sé yo? ¿Es lista? Yo no sé. Eso. Mira. No, es así. Ajá. Vamos, espérate, vamos a observar a papi. ¡Bien! ¡Aplausos, mi gente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, Dios mío! Super carajo aplaudir a todo el mundo. ¡Otro 20 pesos más! Espérate. Ya van por 100, papi. ¡Uy! ¡Qué rico! Para ser de Puerto Rico. Claro que sí. ¿Cómo tiene la emergencia puesta? ¿Se puede caer? Claro que no se va a caer. ¿Cómo uno sabe cuál es la emergencia? Se está en parking. Ponlo en parking. ¿Cuál es la emergencia? ¿Ya? ¡Ay, no tiene la emergencia puesta! ¡No ahí tenía está. La emergencia puesta! Ya está. Ahora no se mueve, no se mueve ahora. ¡Anita! ¡Ay, Dios mío, qué gracioso! Son de movimientos. Verdad. ¿Cuál es la gracia? Yo creo, ¿dónde está la comedia? Yo creo que usted me diga dónde está en la comedia. ¡Ah! ¿En los tenis blancos? Dale. Chacho, ¿me van a terminar? Es que ¿a quién se le ocurre hacer esto con Air Force nueva? ¿Y de qué Supreme? ¡Supreme! ¡Ella! Una pregunta a tu papá de la tele. ¡Papá! ¡Contéstame! Dime, nena. ¿Cuál es la velocidad máxima para todo vehículo pesado de motor, ómnibus público o privado o transporte escolar? 55 millas. ¿Sí? Que, no sé, dice 10, no sé, espérate, vamos a cambiar la pregunta. Okay. Falta por velocidad. ¿Falta por velocidad? Sí, ¿cuánto cobran? ¿Una multa? Sí. Claro, depende. Depende de la multa. Depende de la milla. Si vas por son 5 pesos por encima de las millas, ¿son 150? No. ¿75? No. ¿50 dólares? No. Más arriba, más arriba. ¿500? No. ¿250? No. ¿Qué es? 100. No. 100. Son 100 más 10 por cada milla en exceso. Ok. Falta por conducir sin llevar tu licencia. Ahí hay como 75. No. ¿Cuánto? Mira para allá, como esta gente saca licencia, no se sabe estas cosas. 50. Bien. Muy bien, Olo. Todo vehículo de motor debe estar estacionado. ¿Dónde? En el parking. No. A su derecha y a no más de 12 pulgadas de la acera u orilla de la vía pública. Esa contestación nadie. Ok. Pauli, pero ¿tú quieres aprender a guiar? ¿Ya tú sabes guiar o nunca te has enseñado? No, a mí no. ¿Tú no sabes guiar? No, yo no sé guiar. Yo nunca he. I mean, yo he guiado. Man. Pero no sé. En verdad es que me da mucho miedo. Te da miedo a la gente. Esa es la madre del diablo. ¿Eso es una palabra? No, eso es una palabra. Papi, ¿cómo va? Voy bien, ¿no me ves? No. Haciendo fuerza. ¡Eh!
¿Estás bien, papi? ¿Vas bien? ¿Cuál es el chiste? Vas bien. Está molesto, papi. Sí, está molesto, Dios mío. Tengo miedo. Tranquila, hola. Tengo miedo. Tranquila, que esto estamos grabando porque si no vamos para las cortes. ¿Qué? ¿Qué corte ni corte? No es tanta estupidez. Oh, cuéntame tu pelo. ¿Qué pasó con mi pelo? ¿Te lo pintaste? Sí, pero no. Si miras la pieza esa, te va a ir mejor. ¿Qué viro? O sea, lo de cambiar, lo de aflojar los tornillos. Mira eso del otro lado. Así. ¿Cómo? Fíjate si ahora tienes un mejor handle. Nada, estaba clarito mi pelo y me lo quise pintar de nuevo azul. ¿Ya no tiene? ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Ah? ¿Me gusta? ¿Qué me ibas a decir? Que si ya no tienes más de eso. No. Ahí está. Ah, no. Óyeme. Está subiendo. Ay, Dios mío. ¿Y la espalda? Casi 4-4. Estos 4-4 se sienten. Pero en la espalda baja. Papá. Mira, Paula. ¿Qué pasó? ¿Cómo va tu día? Mi día, hoy grabé 5 podcasts, incluyendo este. ¿5? Sí, yo grabé 2 en la mañana con Andrew. Ah, por eso. Hice 2 refugios y estoy aquí ahora mismo. Ay, Dios mío. Ustedes quejándose de. ¿Qué día? ¿Quieren agua? Sí. Okay. ¿Pero qué es agua? ¿Pero por qué ustedes agua si tú no estás haciendo absolutamente nada? ¿Qué está haciendo soy yo? Nosotros no pudimos tomar nada en el episodio. Yo no los mandé. O sea, no fue un castigo tampoco, yo no los mandé. ¿Ah? No se le dio agua porque no queríamos. Ay, yo pensé que tú me estabas diciendo que se lo tirara encima. Y yo, ok, vamos ahora. No, que nosotros estábamos bajo el sol, nosotros fuimos buenos y nosotros decidimos a esta hora. Claro. Porque nosotros podíamos decidir que fuera a las 2 y después grabar los refugios. Cállense la boca ya, cállense. Te voy a poner 20 más por eso. ¿Por qué? ¿20 más de qué? Por decir. ¿A qué papá soy yo? ¿A usted se le quién es el papá aquí? ¿Ah? ¿Sigue trabajando? Sí, pero ya tus hijos hicieron esto. Es delito. ¿Qué cosa? Meterle con eso. Es delito. Está buena esta agua. Papi, ¿cuánto te falta? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto tiempo me toma tomar la goma? Espérate, tú lo vas a cambiar. Y lo vas a bajar. Y lo vas a subir. Y lo vas a cambiar de nuevo. Claro que no. ¿Qué? ¡Claro que sí! Nosotros no, eso decimos. No, nosotros nos cambiamos 2 veces. Exacto, lo vas a bajar y lo vuelvas. ¿Eso va a ir con la respuesta o voy con la respuesta, maricón? Parecido, con la respuesta. Enseña tu mano, por favor. Enseña tu mano. No, botes agua potable para limpiar mis manos. Deja, pero enseña tus manos, papi. Papi, ¿tú sabes cuánto yo no me engraso una mano? Y no digan en los comentarios que, que come M, que para aquí y para allá, no es eso, es que simplemente yo siempre odié la mecánica, siempre odié la ebanistería por mi papá, sí. No me gustan estas cosas, entonces, ay Dios. Pues, tú pediste los dobles de likes. Tú los aceptaste el reto. ¿Cuánto fue? ¿40.000 más 20.000? La primera vez que lo pedimos. La primera vez fueron 20.000, ¿verdad? Papi. ¡Bueno! ¡Qué bonito! Chócale la mano, Ucha, a tu papá. ¡Ah! ¡Ay, mamá lo tiene! No, gracias. ¡No! ¡Miércoles de ceniza! ¡Miércoles de ceniza, Dios mío! Yo ahorita la está pasando bien, ¿sabes? Me cago en todos ustedes. Apúntale. 20 pesos más. Espérate. 20 pesos más. 20 más. Hacho, lo fallaste entero, mami, ¿sabes? Ahora, papi, pero es tan fácil. Hazlo tú. Ay, ya yo lo hice. Es que es tan brutal porque no nos puede decir nada ya.
Sigue preguntándole cosas de autopista y eso. ¿O no tienes más? Claro, hay 98 preguntas. Pero son 5 nada más. ¿Qué son 5 ni 5? Yo cogí la de hoy y te cuelgue. ¿Ninguna? ¿En verdad? ¿Son 5? ¿Cómo que son 5? ¿El examen? El examen son como 5 respuestas. Claro que no, un montón. No son 98. Pues... No son 98, pero esto es para saber todo. Ah, pues like son como 10, ¿sabes? 10. Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Cuántos son? ¿No saben? O sea, como 20 preguntas. ¿Son 20 preguntas? ¿El examen de conducir? Hacho, pues yo lo pasé fácil. Oye, enseña tus manos a la cámara. A ver qué bonitas se ven. ¿Te dieron otro peo? Sí. Ay, Dios mío, de verdad. ¿Eso se escuchó? Escucho yo acá y no tengo micrófono. Ay. Qué asco. Ya de un calambre salvaje. Ya no. No pueden caminar. Papi, camina, papi, camina, camina. ¿Y esas patas tan viejitas ya? No, las espaldas. Bueno, ¿tú sabes lo que pasa? Que ustedes hablan como si ustedes estuvieran bien duros, o sea... Yo a todos los parto aquí ahora mismo, a todos, incluyendo el equipo técnico, a todos. ¿Qué? Bien, Bray, los parto. ¿Nos parta en qué? ¿En qué? En haciendo piernas, haciendo pecho, haciendo entrenando, en corriendo, en todo eso los parto. En todos los partos, mira para allá. Chacho. En todos los partos. Son deportes. No, pero en uno no. En uno. En uno no, en uno gano yo. ¿En uno tú eres la dura? En verdad no sé. ¿Nunca peleamos jugando uno ustedes? Siempre. Claro que sí. ¿Cómo Hacho? Pelear? Bueno, discutiendo. Discutiendo, claro que sí. Sí. Nosotros discutíamos al nivel del que tenemos que buscar las reglas de uno. Una vez sí, porque había una confusión y buscamos las reglas y las leímos completas. Ay, sí, sí. Para que se callara la boca. Mentira. La regla número uno de uno es que cuando tú tiras un draw tú no puedes tirar otro draw two detrás. La gente y aquí va a yo me crié en PR. Draw two y al lado del que está al lado draw two más y terminas cogiendo 15 cartas, 17 cartas. Bueno, el tipo de la regla puso ahora que no hay que cantar uno al final cuando te quedas. Ah, eso es verdad. Eso, él lo hizo, ese tipo de la regla, lo hizo porque estaba aburrido. Ha hecho una porque quería causar una. O sea, la verdadera guerra. Olvídate de Ucrania y Rusia. La verdadera guerra la provocó el dueño de uno. Pero es que pierde sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Pues si está en el cajón, dice: tienes que decir uno. Toda la vida todo el mundo decía uno. Claro. Y si no decía uno, 6 cartas más, tienes que empezar de nuevo. Esas son las reglas. No, pero no. Si en las reglas dice que tienes que coger 7. 7. Ajá, 7 cuando dice uno a otra persona que no es tú, que no eres tú. ¿Cómo vas, papi? Pablo, ya tengo que entrevista a tu papá. Que te mi entrevista. Papi, ¿cómo te sientes en este momento? Porque tienes que hablar bajito. No sé, estoy buscando la manera en cómo es que quieres bajar esto. No, lo estás subiendo, papá. ¿Estás subiendo? Sí. Oye, cuidado con tu pie, échalo para atrás. Eso. Ahí lo estás bajando. Vamos, voy a ti. Vamos, papi, voy a ti. Vamos, voy a ti. Dale. Dale, voy a ti, papi. 5, 4. Dale, dale. 3, 2. Dale, papi, dale, dale, dale. Voy a ti, papi. 1. Dale, papi, voy a ti, papi. Dale, dale, voy a ti, papi. 1.5, papi. Dale, ay, papi, de verdad. Pero, Paola, esto está difícil, coño. Ahora te voy. Otra. 20 pesos más. 1. Ah, Paola, 20 pesos más, dijo coño. ¿De verdad dijo eso? Sí. Ok, pues espérate. 20 pesos más. Vamos a ver cuántos tienes acumulado. 120. 2, 4, 6, 8, 10. Tienes 140 ya. Papá, pero es que eso no es tuyo. Un aplauso. ¿Sabes lo que tiene que hacer ahora? Volverla. Volverla a poner. Me coge la risa, en verdad. A mí no me da ninguna risa, en verdad. Despídelo. No, hombre. Muchas gracias.
Dale, dale. ¿No fuiste tú? Un masaje, papi, ¿ah? Esto es muy gracioso. La madre de los retos, la madre del diablo. Papi, pero tú no eres. Tú no eso no es malo, eso no es malo. La madre del diablo no es malo. Sí, pero ¿qué tú dijiste antes de eso? Madre de los retos. Tú no dices que, denle like. Sí, que para que no. Para que, no, para que él, muy, él... más gente lo vea, pues, 40,000 likes. Oh. No, en el chat de adolescente. No, que equipo, yo creo que deberíamos seguir con los retos, sí. Deberíamos seguir con los retos porque a la gente le gusta mucho. Le pedimos los likes, hacemos los retos, así. Si a Ushen se le ocurre un día un reto, tú lo dices y ya, y lo hacemos. Ay, que si a Pablo se le ocurre un reto, pues lo dices también. Lo hacemos, lo el hacemos. Mismo, papi. Sí, pero cuando es para él, no le gusta, ¿ves? Así no se puede, no se puede. Entrevista a tu papá ahí. Dale, te toca a ti ahora. ¿Qué te cuento? Del 1 al 10, ¿cómo estás viviendo la vida ahora mismo? Ay, Ochan, esa pregunta, ¿en serio? Yo sé que tú la estás pasando bien. Pero yo quiero saber, yo quiero saber cómo tú la estás pasando. Aquí... haciendo cosas que yo hice en mi adolescencia, a diferencia de ustedes, que nunca. A mí, pero si hicimos el mismo reto. Claro, fue un reto. No fue algo que... Si no llegase por ese reto, ustedes nunca hubieran cambiado una goma. Yo se los quiero repetir. Si no hubiera sido por el reto, ustedes nunca hubieran cambiado una goma. A diferencia mía. Papi, si tú hubieras nacido con asistencia en la carretera, nunca hubieras cambiado una goma tampoco. Gracias. Ya lo tengo. Porque tú no has cambiado una goma desde que hay asistencia en la carretera. Y yo no te mandé a opinar. Bueno, pero si no habla, también te queja. ¿Ves? Ay, no puedes decir nada. Un chistecito, Pabrigi. Dale, dale. Vamos, vamos. 10, 9. No la va a hacer. 8. Ah, sí. Dale, papi, dale, dale. Hombre. Espera, pausa, para. Para allá. Lo tienes que hacer en 10 segundos, ¿está bien? Está bien, papi. En 10 segundos no, dale 20. 20. Dale 20. 20, 19, 18, 18 no, 10, 8, 17, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya? Muy bien, mami. Bravo, de verdad. De hecho, Anita lo tiene ready, ¿ah? Anita lo tiene ready. Acho. Mañana hay gym, papi, tranquilo. Acho. No, el masajito después de aquí. Está bueno. Está fácil. La espalda en la espinilla. La madre del diablo. Ya, te voy a cobrar si sigues diciendo eso. ¿Qué haces? Dar masaje. No. Yo no. Está sudado. Le voy a descuadrar eso. Anita te diría, dobla rodillas. Dobla rodillas, papi. Acho, Yoyito está. Yoyito, te voy a tirar con la. Con la maldita tuerca, papi, pero en el ojo. ¿Quieres agua, papi? No. No quieres. Tampoco puede. No puede, papi, no puede. Papi, ya estás al otro lado, dale. Tú puedes, papi. Yo tampoco. Voy a ti, papi. Estamos al otro lado, ahí. ¡Vágata! Directito, mira. Ahorrando tiempo. Mira, para allá. ¿Se pone así o se pone al revés? Yo creo que se pone al revés, papi. Se pone así. No. Creo que se pone al revés, pa. Es al revés, papá. No es así. No es así, papi. Es al revés, papi. ¿De boca abajo? Cuidado ahí, oíste. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? No, porque el gato está ahí fuertecito y le está poniendo la guagua que se vaya a caer. ¿Tú te imaginas que se caiga? Sería brutal si se cae.
No, sería brutal. No, mentira. Ocho tendría cajo nuevo. Eso mientras yo me quedo por aquí. Hacho. Porque eso se echaba, ¿verdad? Porque este es el freno. ¿El qué? El freno. Se va a partir. ¿Cómo va, papi? Te lo dije que era al revés. Te lo dije y no me hiciste caso. ¿Ves? ¿Ves? No hace caso. Ahí. Bien. ¡Grabe! ¡Jálame ahí! ¿Qué? ¡Jálame! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Jálame! ¡Jálame! ¡No me sé! ¡El palpeo! ¡Qué puerco eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Se le trancó el dedo! ¡Ya lo! Y Ferdi está atrás tuyo. ¡Ferdi! ¡Ay, Ferdi! ¡Está ahí aguantando la respiración! ¡El empleado del mes! ¡Ferdi! Aguantando como hombre. ¿Es un comentario machista, aguantando como hombre? ¿Verdad que sí? Usted me mira a mí. ¿Ustedes no creen un comentario machista? Yo pienso que es un poquito. Sí, yo creo que sí, un comentario aguantando machista. Aguantando como hombre, sí. Sí, porque sí. Como... Porque también puede aguantar como mujer. Las mujeres aguantan el verdadero dolor cuando paren. O sea, sí. Sí, es un comentario machista. Eso es que, pues... Tiempos de antes, uno todavía tiene esa madre. Vamos para allá. Dale, papi. Se formó. Mira para allá. Tengo cierre de la espalda baja, la tengo. Bueno, yo siempre he tenido problemas de la espalda baja, pero. ¿Sí? Vamos, papi, voy a ti, papi. Dale, papi, voy a ti, papi. Dale, voy a ti, papi. Tú. Pum, pum, pum. Dale, tú puedes, papi. Ay, muñeca. Ay. ¿Está pesada? Dale, papi, tú puedes, papi. Dale, papi, tú puedes, papi. ¡Cállate! 20 pesos más. ¿Cómo que 20 pesos más? Dijiste una mala palabra. Dale, ¿de dinero? Como 160. Como 140, déjame ver. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6. 160. Dale, papi, voy a ti, papi. Dale, mis amores, que tú puedes. Dale. Ojalá me desconcentras hablando. Me estás desconcentrando hablando, en serio. Sigue. Dale, papi, que tú puedes, papi. Dale, papi, que tú puedes, papi. Dale, mis amores, que tú puedes. ¡Dale, mis amores! ¡Bien! ¿Qué tú haces, Pau? Despegándola. No me sacas eso de aquí, te voy a estar dando tanta pata. ¡Date quieta! ¡Paula! La montan ustedes. Dale, mis amores, que tú ustedes. Puedes. Dale. Dale. Dale, mis amores. Dale, papi, que tú puedes, papi. Dale, papi, que tú puedes, papi. Dale, papi, tú puedes, papi. Dale, papi, que tú puedes, papi. No te quites. Dale, que puedes, papi. Aunque se pegue, le una caja de patas. Dale. Dale, que tú puedes, papi. Dale, papi, que tú puedes, papi. Dale, papi, voy a ti, papi. ¡Esta! 170. Ese vale como 40 pesos. Pues le 40. ¿Sabes lo que pasa? Que yo hablo malo y la gente me insulta. Camilo habla malo y la gente lo adora. Camila no habla qué lindo malo. Es Camilo. Qué lindo que Camilo es hermoso. Claro que claro que sí. Que Camilo no habla malo. Camilo habla malo. Lo que pasa es que no habla, María. Camilo habla más malo que nunca y todo el mundo, ay, que hoy es Camilo. Nadie en los comentarios puso, mala. ¡Cállate, Ochan! Esa palabra ¡cállate, Ochan, que estoy hablando! Dale, porque que tú puedes. ¡Cállate! Otra, 20 veces más. Nadie, en serio. ¡Cállate! En serio, los comentarios 190. De... 190.
Si no tuviera calambre, te corría, te lo juro. En los comentarios, en la entrevista que te estoy mareado. Estoy mucho tiempo en Ñangotao, me mareo. Ay, a mí me pasa lo mismo. Es que te paraste también rápido. Sí. Tienes que pararte lento porque eres un don. Está bien, doctor. En los comentarios, todo el mundo, nadie dijo de malas palabras de Camilo. Camilo lo amó muy malo y no está malo porque la... Pero cuando yo digo malas palabras aquí, aquí todo el mundo, mira, no va a ser todo malo, es para toda la familia. Camilo de repente dice malas palabras y dice, qué lindo, ¿sabes qué bello? Porque son malas palabras con un mensaje. Gracias. Las son malas palabras que... Hoyo negro. Hoyo negro, papi. Estás justificando algo, mala palabra es mala palabra. ¿Cuál era la palabra que él decía? Vamos a verlas. Tirar un punchline así, escribir un punchline cabrón, que uno diga, puta, con este punchline partió. Una persona muy relevante en la industria y te podía salir un gallo que tenía hoy un mal día y te jode la carrera en un país, parce. No, está no conmigo. Se nota, no se nota para bueno, nada. Porque lo he trabajado, cabrón. Te clavé yo, Hito, para que edite. Quiero verla. Ahí está, porque iba a clavar yo a todo el dale, mundo aquí. Tú puedes, dale, clavé a yo, Hito, en la edición, para que coja lo suyo. Ay. Dale, papi, que tú puedes, papi. Dijo otra mala palabra, pues empezamos. ¿Dijo? Sí, ay, puto. 190. ¡Dios mío! ¿Dónde está el hoyo? Dale, papi, que tú puedes, ahí está, papi. Ya. Eso va para TikTok. Dale. Dale, papi, que tú puedes, papi. Olita, por favor, mi corazoncito. Ya, mamá. No se ve bien. Wow, no puedo creer que tienen las manos negras. Yo nunca lo he visto con las manos negras. Papi, tienes que echarlo para atrás. ¿Qué estás echando para atrás? ¿Qué cosa? Echar para atrás la goma. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. 100. 2, 4, 6, 8, 10. Ya hay 200. ¿Sí? Sí. Dale, papi, que tú puedes, papi. No falta nada, papi. Dale, vamos. Dale, papi, que tú voy a ti. Dale, papi, que voy a ti, papi. Literalmente no falta nada. Falta que ajuste eso y que baje y ya. Dale, papi, que voy a ti, papi. Paula. ¡Qué exagerado! ¿En serio? Tengo calambre. Ay, me morí. Ay, me morí. Dale, papi, que tú puedes, papi. Dale, papi, que tú puedes, papi. No, tú sigues normal. Tú sigues normal. Que se mire lenta, dale. Sí, me entiendo. Me concentro. Dale, dale, vamos. Tú lo puedes lograr, Ocean. Voy a ti, Ocean. Dale, Ocean, dale, tú puedes, Ocean. Dale, dale, dale. Ay, cara. Dale, hombre. No. Dale, hombre, ¿van a escucharte? No te escuchaste. Papi, ¿cómo vas, papi? Dale, papi, que te puedes. ¿Cómo vas, papi? Me cago en ti. Me cago en ti. Espérate, espérate, vamos a contarlo en 20. 40, vamos a ver cuántos hay. $20. 2, 4, 6, 8, 10. Dijo otra. 100. 2, 4, 6, 8, 10. Olvídate de eso, apúntala. 200. 240. Ay, dijo otra. ¿De verdad? 10. 9. 8. 7. Dale, papi, que tú puedes, papi. Dale, papi, que tú puedes, papi. Te voy a meter con esto en la cabeza. Dale, papi, que tú puedes, papi. Dale, papi, que tú puedes, papi. Dale, estupidez humana. Dale, papi. ¡No! No, no juegues con eso. Dale, papi, que tú puedes, papi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
rompiendo, papi. Si a ti te llaman para la casa de los famosos, ¿tú vas? No. ¿Por qué? No tengo tiempo para ver con esa. ¿Tú piensas de la casa de los famosos? No sé, claro que no. ¿Qué es eso de la casa de los famosos? Una casa con famosos. ¡Uy, Ocha! Tienes que vivir ahí por varios meses hasta ganar. Hasta que gane por voto. Ah, eso es una serie de Netflix, ¿verdad? No. No, es serie de Netflix, eso no. Está dando. Reality, mamá. Reality. Pero no está en Netflix. No está en Netflix. No, está aquí en Telemundo, en Puerto Rico. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Y quién está ahí? Maripili. ¿Sabes quién es Maripili? ¿Ella sola? Bueno, de boricua, sí. Y ahora. Y ahora. Ahora sí es que lo voy a ver. Voy a ver a. Cambia, papi, dale. Vamos a ver a Patricia Corsino. Voy a votar por ella todas las noches. ¿A quién es Patricia Corsino? Alguien linda. No, no sé quién es. Dame una feita de ella. Es bien fea. No está buena, niña. No está buena, niña. Ya. Papi, ¿ya terminaste? ¿Tú te crees, Paula? Yo soy un tío. ¡Aplauso, mi gente! ¡Aplauso, aplauso! ¿Sabes? La realidad es caso que entiendan una cosa, Paula, Ocean y la gente, fanáticos de este boca. Yo en la vida, pues nada, mis proyecciones no eran ni tener hijos, ni tuve. Y pues. A los 22. Les di de comer. ¿Me entiendes? Así que. Si yo logré eso, que es más difícil que cambiar una goma, puedo cambiar una goma. Uh-huh. Así que ya tú sabes. Las proyecciones eran de mi vida, era nada. Ocha, anda, hombre, papá. Vamos, vamos. Ponlo bien, Ocha, ese carro no es tuyo, Ocha. Te vi chapuceando, Ocha. Te vi chapuceando. Por orden alfabético, una clase de embustero de cabrón. ¿Qué haces? Eso te voy a meter. No, papi, ya. A mí me parece chiste en eso. Ya, la hora buena es buena. No, porque estos mamones los voy a usar mañana. Vamos, ¿cómo te sientes? ¿Buen cardio? Me siento bien. Ah, espérate, que no las vas a perder bien. ¿Las qué? Ah. No las vas a perder bien, ok, espérate. Que va ahí después. ¿Yoito? ¿Qué pasó, Yoito? En memoria de Yoito. En pleno expreso. ¿Yoito, qué pasó, Yoito? Ay, que se me salió la voz. Muy bien. Oye, buen lunch. Pero párate. Papá, pero párate en la tuerta. Párate. No hay que pararse. Ya. Me la como. Ahí está. Párate. Bien. Y qué gracioso, ¿verdad? Pero tú antes da una vuelta más la bien. Ahí no. Ahí está. Ya está. Ahora sí. ¡Bravo! Muy bien. Qué lindo. ¿Se siente nervioso de su papá? ¿Qué aprendieron de él? ¿Qué aprendieron de mí? ¿Qué aprendí? A no hablar malo. No, no mentira. Y cumplir los retos. Y cumplir los retos, exacto. Vamos a seguir haciendo eso. Disciplina. 100,000 likes y papi se va a tirar de paracaídas. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Tú te vas a tirar de paracaídas? No, gracias. Ah, no. Ay, ustedes bien, dos son iguales. Estoy bien. Bueno, nada, Corillo, sé la que hay. Cumplí el reto. ¿Cuánto tiempo me tardé? Chacho, como un año. No. De tiempo del primer reto hasta, o sea, ¿cuántos meses? Exacto. Ah, chacho, como 6 o 7 meses. Así es. Siempre estoy comprometido laboralmente hablando. Ay, perdón. Pero al final del día lo cumplí. Lo prometí en deuda. Muy bien. Esa es la que. Ah, vámonos, parla. ¿Dónde van? Me voy. A estudiar. Muy bien, pues estudiar. Felicidades.
¿Cuánto dinero dejamos a terminamos dándole a Ser de Puerto Rico en más palabras? Te digo ahora. Dame un segundito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Uy, espérate, ¿what? $240. $240. $240. Quiero cuadrar la 300. ¡Bye, chorro de cabrones, cabrones, cabrones! No, espérate, te falta todavía. ¿A falta cuánto, mamá? Son, espérate, si son. 60, cabrones, cabrones, cabrones. No. Dale, dale. Cabrones, cabrones, cabrones. Cabrones, cabrones, ya. Ya, ya, va a seguir. Ya, seguir. Bye, 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 bye.